Hola, yo soy Helen desde La azotea y en este tutorial les voy a presentar cómo realizar este pullover a dos agujas para niño o niña. La principal idea de este tutorial es enseñarles la técnica de cómo hacer este arte pixelado cambiando los colores. Este está inspirado en Sonic el Elizo, pero pueden usar cualquier personaje que les guste. Vamos a necesitar. 400 gramos de lana número 5 en diferentes colores, los colores que necesiten para realizar su personaje. Agujas para tejer de 5 milímetros en rectas y circulares. Un crochet, una aguja lanera, marcadores y tijeras. He hecho una muestra de 20 puntos y de, de alto son 14 vueltas. Pero la primera mitad las he tejido con agujas de 5 milímetros para probar con qué tensión me voy a quedar y la segunda mitad las he hecho con 6 milímetros entonces la verdad que esta segunda versión de 6 milímetros no me gusta mucho me voy a quedar con 5 milímetros que está más apretada y se ve más bonito estos 20 puntos miden 10 centímetros de ancho para la versión de 5 milímetros y en base a esto voy a calcular cuántos puntos necesito para la prenda que voy a tejer entonces si para 20 puntos me dieron 10 centímetros, tengo que calcular cuántos puntos necesitaría para 42 centímetros de ancho. Luego hago una proporción, una regla de 3 simple. Y me estaría dando, para esta, esta talla 8, con la proporción me estaría dando 84 puntos. Tendríamos que montar 84 puntos para empezar entonces. He decidido hacer el ribete bajo. Para la pretina de la cintura en este color verde, entonces voy a montar los 84 puntos con agujas de 5 milímetros. He completado 5 centímetros de pretina o de ribete bajo a punto elástico uno por uno. Entonces, es un punto de derecho y uno de revés, uno de derecho y uno de revés, así encima, uno encima de otro hasta completar los 5 centímetros. A mí me ha tomado 14 vueltas completar el ribete. Ahora vamos a seguir con el cuerpo. El principal objetivo de este tutorial es enseñarles cómo encajar uno de estos personajes en arte pixelado cambiando los colores en el cuerpo del, del pullover. Entonces, no necesariamente tiene que ser este personaje. Eh, a mí me ha gustado este, pero pueden usar su personaje favorito. Yo me he bajado este de internet. Así en arte pixelado. Ahora tenemos que ver cómo vamos a encajar esta figura en el pullover. Este diseño de acá tiene 62 puntos de ancho, como pueden ver. Entonces, yo lo he numerado para que se me, fea, se me sea más fácil contar los puntos y también para guiarme. Entonces, lo mismo con, con el número de filas. Ven, aquí están marcadas. He hecho lo mismo para guiarme. Ahora, lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a encajar esta pieza de 62 puntos en el cuerpo, en la parte de adelante del cuerpo. Son 62 centímetros, recuerden, y necesitamos un poco de margen abajo antes de empezar. Acá va a ser un margencito. Entonces vamos a hacer unas cuantas vueltas antes de empezar con el diseño. Vamos a empezar ahora con un nuevo color, con el color que yo he elegido de fondo y ya le he cortado la, las lanas, eh, la lana anterior. Empecemos ahora alternando el nuevo color, lazada con la nueva hebra, la nueva, el nuevo color y Ahora hacemos simplemente puntos de derecho, varias filas. Ya no más punto elástico uno por uno, vamos a hacer solamente puntos de derecho y puntos de revés por unas cuantas vueltas. He completado 10 vueltas de punto derecho y nos toca ahora calcular cuántos puntos necesitamos para los lados. Recuerden que estos son 62 puntos, ahora vamos a calcular cuánto necesitamos para los lados. Entonces, 84 puntos en total, que son todos los puntos para el cuerpo, menos los 62 puntos del patrón, que me dan 22 puntos, entonces serían 11 a cada lado. En resumen, tendríamos 11 puntos de derecho y 11 puntos de, 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 de izquierda. Empecemos con 11 puntos para este lado entonces. Recapitulando, he hecho 10 vueltas acá para el margen de abajo del dibujo y 14 vueltas de punto elástico al principio. Hagamos las los 11 puntos de margen entonces. He completado los 11 puntos de margen en el celeste, entonces me toca ahora hacer el diseño. Voy a estar cambiando los colores. Voy a hacer este pedazo de rojo, lo azul, el blanco, el amarillo o crema. Y solo eso, el, el negro lo voy a estar haciendo luego. Puede ser que haga este pedacito de blanco también. Si sí, todo lo que no sea negro lo vamos a estar tejiendo. Y las partes negras las vamos a estar haciendo con una especie de bordado. Esto lo estoy haciendo para que no sea tan. Eh, desordenado no vamos a hacer un bloque de rojo primero de rojo intenso los negritos no los vamos a no los vamos a tejer aún entonces vamos a hacer on, los primeros 13 más 5 rojos empecemos por acá hagamos 13 en celeste entonces he completado los 30 los 13 puntos de iniciales para el diseño y ahora me toca hacer 5 puntos en rojo inserto la aguja lazada para cambiar el color ahí va un punto y hago 2. 3, 4 y 5 en rojo. Luego sigo con el celeste. Retomo la hebra celeste. Y ahora lo que toca es todo celeste el, el resto de la fila. Porque ya no hay ningún otro cambio de color. Sigamos con el celeste hasta terminar la fila entonces no muy apretado que ¿ok? sueltito para que no quede tieso he completado ya toda la vuelta y ahora con un marcador borrable voy a ir marcando las vueltas que voy completando entonces ya terminé esta primera vuelta y la voy a marcar lo que seguiría es un punto la siguiente vuelta es un punto en celeste y ocho puntos en rojo. ¿Ven? Entonces tendríamos que estar haciendo esta parte en rojo porque el negro no lo vamos a hacer por ahora. Entonces, empecemos. Recuerden que para los bordes siempre tenemos que respetar el margen de 11 puntos que hemos calculado. Entonces sería 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí voy a poner un marcador para saber que he completado los 11 puntos de margen. Ahora un punto que es antes del rojo. Y ahora sí. Les voy a estar cambiando de hebra con otro pun con otro pedazo de lana en rojo. Voy a tejer los ocho puntos: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora me toca hacer esta parte del medio en celeste, toda esta parte que está entre las botitas. Voy a agarrar otro pedazo de lana aparte, porque si hago esto, el trabajo va a quedar muy apretado y, y, y no me gusta eso porque luego el niño o niña que se lo pone se va a sentir muy incómodo y yo prefiero agregarle otro pedazo de lana. entonces. Vamos a calcular, son 10, 20, son 31 puntos acá para el medio. Con este nuevo pedazo de lana que le vamos a agregar, 31 puntos. Una vez que he terminado los 31 puntos acá en medio de las botitas, voy a hacer 11 puntos en rojo. Entonces solamente me voy a saltear con la misma hebra que usé para esa botita. Me salteo nada más y tejo los 11 puntos. entonces ahí son 11 puntos y esta parte de acá son 12 puntos en celeste entonces acá no voy a usar esta misma hebra del medio sino que le voy a agregar un nuevo pedazo de lana en celeste otro nuevo ovillo entonces tendríamos tres diferentes bolas de lana esta la de los lados y la del medio para el en medio de las botitas. Son tres bol, madejas diferentes de, la, de lana celeste. Terminemos ahora los 12 puntos más los 11 de margen. He completado una vuelta más entonces y así es como se ve. Voy a marcarla porque ya la terminé. Y para la tercera vuelta es lo mismo. Vamos a estar haciendo esta parte de la botita, esta parte roja. No vamos a hacer la parte negra porque eso lo vamos a hacer después cuando terminemos todo. Y, y solamente vamos a estar haciendo lo rojo y lo celeste. Seguimos así hasta que lleguemos a la parte blanca. Eh, seguimos hasta acá, hasta la parte blanca y luego les voy a decir qué hacer. Algo que les quería explicar es que en todas las partes negritas, en todos los cuadrados negros, vamos, tenemos que alternar los colores. Por ejemplo, si el anterior tocó rojo, ahora le vamos a tejer en celeste, porque tenemos que entrelazar los puntos, si no nos quedaría un, un, un hueco ahí. ¿Ven? Entonces ahora sí recién. Todo lo que esté en negrito. Lo vamos a alternar. A veces va a, ser, va a ser rojo y a veces va a ser celeste y así alternando con los otros colores también para que se entrelacen y se junten los colores. ¿Okay? Acá estas partecitas también, todo el contorno para juntar los colores. Para introducir un nuevo color vamos a seguir el mismo procedimiento. Entonces simplemente inserto la aguja. Hago una lazada con el nuevo color. Y listo. Ya está mi nuevo color. Entonces el resto lo voy a estar haciendo en celeste, que es esta parte de medio de acá. Cuento los puntos. Y simplemente completo cuántos puntos necesito en celeste. Y así vamos a seguir esta técnica para cambiar de colores según nos le indica el patrón o el, el arte pixelado que hemos elegido. Bueno, este es mi progreso hasta el momento. Se los quería mostrar. Todavía se ve un poco desordenado porque no está terminado. Y miren por detrás hay un montón de hebras sueltas. Pero no se preocupen que eso lo vamos a arreglar después. Entonces... Lo que quiero hacer ahora es refrescarle la técnica de cómo cambiar los colores. Entonces, siempre empezamos con nuestro 11 puntos de margen, por supuesto. Entonces, hacemos 11 puntos de derecho para el margen. Una vez que he terminado los 11 de margen, voy a empezar con los celestes. Aquí, que son 11 también. Y de ahí sigue el azul. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y de ahí continúo con el azul, que es el que toca. Entonces el azul está acá colgando de una hebra. Quería mostrarle es así como como yo estoy manejando las bolitas de colores por detrás, están siempre colgando para que sea más fácil no toda la madeja, sino solo un pedacito. Y serían 25 puntos en azul. Y así hacemos 25 puntos en azul. Una vez que he terminado los 25 puntos en azul, voy a seguir de nuevo con el celeste. Estamos en la fila 86 acá. Entonces ahora toca el celeste. Que vamos a hacer son 26 puntos en celeste hasta acá. Ahora dense cuenta que encima de estos tres puntos azules vamos a tejer tres celestes y eso es lo que tienen que estar manejando a lo largo de, del arte pixelado tienen que saber cambiar los colores, ¿ven? Acá están estos celestes encima del azul. ¿Ven? Y así hasta completar 26 puntos. He completado los 26 puntos y he empezado con el margen de 11 puntos, como pueden ver, y voy a terminar la fila. Y este es el método que tenemos que seguir hasta completar la fila 88. Ya terminé con el diseño del patrón, entonces así es como se está viendo. Y aparte de eso, le he tejido tres filas más en celeste para tener un poco de margen encima. Ahora, lo que les quiero enseñar es que entre cambios de colores quedan unos pequeños huecos, ¿ven? Entonces esos huecos los tenemos que juntar. Acá ya lo he hecho, como pueden ver, ya los puntos están juntos porque se los he estado disimulando por detrás. Lo que les quiero mostrar ahora es cómo vamos a disimular los puntos por atrás. O más bien cómo juntar los puntos por detrás. Escojamos uno fácil. A ver. Este de aquí, por ejemplo. Este en crema, con la ayuda de una aguja lanera, le insertamos la hebra. La idea es hacer la continuación de estos puntos, simular un punto por detrás. Ven que acá le falta este pedazo, entonces simulo la unión como si fuese un punto de revés ahí y luego a lo mejor para acá y luego lo vuelvo a unir y así voy juntando las separaciones simulando puntos de revés y a lo mejor otro por acá y así simulando puntos de revés con la aguja lanera y listo Este pedazo más de acá, así, y vamos juntando todos los que podamos simulando puntos. Y ahí le hacemos un pequeño nudito para asegurarlo. Y volvemos a disimular el punto por atrás. Y cortamos. Ese sería el primero. Voy a hacer otro más para que no quede duda de cómo hay que hacerlo. A ver, cojamos este de acá, por ejemplo, este está fácil. Entonces de nuevo, insertamos en la aguja lanera y simulamos las uniones de los puntos de revés con la aguja lanera. Así. Y ahí va unido un punto y luego otro más. y luego otro más y así hasta terminar de unir todo ese agujero o toda esa separación, ¿ven? Así y le hacemos un nudito para asegurar. Listo. Ahora les voy a enseñar cómo se cómo se ve por el frente. Solo, solamente déjenme terminar este pedazo. Y de ahí disimulamos el hilo por atrás. Y otro poquito más. Y cortamos. Y ahí está. Así es como se ve. Ven que está completamente unido. Ya no hay ningún agujero. Y simula todo el contorno del ojito. Vamos a hacer lo mismo con todos estos agujeros. Para las partes negras, y empecé con las partes negras, aquí los ojitos, lo voy a hacer con arte pixelado también. Esta es una hebra mucho más delgada, no es lana, es hilo acrílico eh, brillante, que creo que le va más bonito. Entonces, estoy usando este hilo más delgadito. Entonces, con una aguja lanera más fina, le estoy haciendo como un bordado para los ojos. ¿Ven? Ya voy completando cuatro filas. Entonces, es lo mismo, se seguían del patrón, cuánta, cuántos cuadritos tienen que rellenar. Y cada uno de estos cuadritos negros son cinco puntadas con la aguja como un bordado. O sea, le estoy dando cinco puntadas en cada, en cada cuadrito. Y ahí está, y he terminado este, y voy a seguir con el, la siguiente fila. 1 2 3 4 y 5 puntadas en el mismo cuadrito. De ahí le sigue el punto de arriba, que también le voy a dar 5 puntadas para que se rellene el cuadrito. Dos. Voy acomodando. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahí van quedando dos cuadraditos, ven. Y así voy rellenando según el patrón. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y el último cuadrito de esta columna. 1. 2 3 4 y 5 Listo. Entonces, una vez que he terminado esta columna, le sigue la siguiente que son más que tres cuadritos hacia abajo y voy a continuar entonces con tan solo tres cuadritos hacia abajo según el patrón y así lo voy completando en arte pixelado también 4 y 5 No, ahora le toca hacia abajo y sería un cuadrito hacia abajo. Bueno, y de esta forma le voy a estar completando todo el ojito, la parte de la boca también y la parte de la nariz. Así es como ha quedado el bordado, pueden ver, se ve súper bonito. Solamente eh, le he hecho unas cuantas partes en negro, solamente los ojitos, la boca y los puños. Ya ustedes, depende de ustedes si quieren seguir con... Todo el, el borde negrito, yo lo voy a dejar así nada más porque se ve el arte pixelado por detrás. Eh, me parece que así se ve bonito. Solamente he hecho estas partes de acá y los puñetes eh, para que tenga más impacto. Entonces, lo que les quería mostrar es cómo se ve por detrás. Así es como se ve. Ya escondí todas las cebras eh, y las disimulé. Y ahora lo que tendría que hacer es aumentarle unas filas más para darle un poco de margen antes del cuello. Voy a hacer unas cuantas filas en celeste. A los 46 centímetros de largo para el cuerpo voy a empezar a darle forma al cuello. Entonces lo que he hecho es separar. Los hombros, que son 26 puntos para cada hombro. Y el cuello, que son 32 puntos. Entonces, lo que voy a hacer en esta vuelta es cerrar todos estos puntos del medio menos dos a los lados. O sea, estos dos puntos de cada lado los voy a dejar para la vuelta siguiente. Y como son 32 menos 4, solo los 28 puntos del medio los voy a cerrar en esta vuelta. ¿Ok? Y los otros dos a la vuelta siguiente empecemos entonces dejamos todos los puntos en celeste a punto de derecho hasta llegar a la parte del cuello entonces ya terminé todos los 26 puntos para el hombro y me toca cerrar los puntos del medio para el cuello. Entonces, los dos primeros los vamos a dejar para la vuelta subsiguiente como habíamos dicho. Y empezamos a cerrar desde acá. Uno, dos. Y monto el primer punto encima del segundo para cerrarlo. De ahí, otro más. Y monto el primero sobre el segundo. Otro más. Y monto el primero sobre el segundo. Y así sucesivamente. Voy cerrando hasta completar los 28 puntos de los que habíamos hablado. He completado los 28 puntos ya. Entonces así es como se está viendo. Y estos dos puntos son los dos puntos de los lados que íbamos a hacer a la vuelta subsiguiente como habíamos quedado. Y ahora solo tocaría completar los 26 puntos del hombro. Para la siguiente vuelta, lo mismo, tejemos por el revés, pero no vamos a estar haciendo ningún aumento ni disminución, solamente puntos de revés. Como dijimos, no vamos a hacer ningún aumento ni disminución. Esta parte de acá la tejemos también de revés. Los dos puntos que vamos a cerrar a la siguiente vuelta, porque este es el revés y por el revés no cerramos nada, solo por las vueltas de delantero. Y aquí le tenemos que agregar otra bola de lana, porque nos hemos quedado sin lana para tejer. y listo, le pegamos un pedazo de lana más. Y todo de revés hasta terminar todo el hombro. En esta vuelta si sí vamos a cerrar estos estos puntos del medio. En esta primera vuelta no vamos a cerrar estos puntos de la izquierda, solo los de la izquierda, no los de la derecha. Entonces los de la derecha los tejemos normalmente porque lo vamos a cerrar en la siguiente vuelta, pero sí cerramos estos dos de acá de la izquierda. Sería 1, 2 y cierro. Tejo otro más y hago la segunda disminución. De ahí termino de tejer todo el resto del hombro. Una vez que he tejido todo el resto del hombro, le doy la vuelta y voy a tejer de revés todo hasta acá, hasta el cuello. Y de ahí voy a disminuir los otros dos. Ahora, una vez que he disminuido esto de acá, Voy a disminuir los otros dos del otro lado. Uno y dos. Y disminuyo. Uno más. Y disminuyo. Y de ahí termino la parte del hombro. Entonces, creo que voy a cerrar un punto más a cada lado porque creo que el cuello me ha quedado muy cerrado. Voy a cerrar un punto a cada lado. Entonces, empezando por el izquierdo, cierro uno y continúo con el resto del hombro. Lo mismo del otro lado. Cierro un punto para el otro lado y uno encima del otro. Y termino el hombro. de ahí le he completado cuatro vueltas más sin ningún sin ningún um, uh, sin ninguna disminución entonces de ahí lo voy a cerrar porque este cuello es cerradito eh, para um, calentar el pecho y el cuello en invierno ahora voy a cerrar los dos hombros dejo uno y dos y cierro uno más y cierro y así voy a estar cerrando los dos hombros y he cerrado los hombros así es como se ve para el frente y ahora voy a continuar con la parte de la espalda para la espalda vamos a montar menos puntos que para el pecho recordemos que para el pecho teníamos 84 puntos pero como los pechos siempre son más abultados que las espaldas las espaldas son más planas entonces para la espalda solo voy a montar 82 puntos dos puntos menos y vamos a hacer la misma cantidad de filas para el ribete bajo que para el que para el frente entonces son 12 o 14 filas de elástico uno por uno y de ahí seguimos con el celeste para tejer un rectángulo largo sin disminuciones ni aumentos hasta formar el, eh, la forma para el cuello. Así es como está quedando la espalda. Entonces, para darle la forma al cuello, voy a darle la forma dos filas antes de cerrar el trabajo. Entonces, faltando dos filas para completar el mismo número de filas que en la que en el pecho, vamos a cerrar todas estas estos puntos del medio. Voy a dejar 25 puntos a cada lado para para los los hombros y voy a cerrar todos los puntos del medio que son 30. Entonces, acá voy a hacer 25 puntos y a partir de los 25 cierro 30 he tejido los primeros 25 puntos y de ahí ahora me toca cerrar los 30 2 y monto uno encima del otro otro más y tejo uno encima del otro otro más y tejo encima del otro otro más y tejo encima del otro, otro Así hasta cerrar 30 puntos. He completado ya los 30 puntos del medio, los he cerrado y ahora termino los 25 del otro hombro. Dejamos la última fila entonces para la espalda, que es la fila de revés. Y para este hombro 25 puntos de revés. Y aquí le vamos a aumentar otro pedazo de lana para el otro lado porque ya no vamos a tener con qué tejer. Entonces ya he terminado de tejer este, este hombro y falta el otro. Para esto tengo otro pedazo más de lana para aumentarle aquí porque ya no tenemos con qué tejer de este lado. Esto es una madija aparte. Hacemos un nudito para asegurarlo y tejemos de revés sin ningún aumento ni disminución. Entonces ahora lo que toca es cerrar todos los puntos para los dos hombros como lo hicimos para el frente. Recapitulando, dos filas antes de cerrar el total de, de la espalda, le cerramos los puntos del medio para el cuello y le dejamos la misma cantidad de puntos para los hombros que de los que teníamos en el frente y cerramos todo. Y de ahí juntamos, juntamos estos dos hombros al frente. Ahora lo que toca es juntar los hombros, juntar el frente con el, con la parte de la espalda. Entonces yo lo voy a estar haciendo con un crochet, solamente porque es el método que me gusta usar a mí. Ustedes siéntanse libres de usar una aguja lanera o cualquier otro método que a ustedes les acomode más. Pero así es como a mí me acomoda más, ¿no? Con el crochet. Entonces, vamos a estar compaginando el punto de adelante con el que le corresponde a la parte de atrás. Y lo unimos con un punto deslizado. De ahí, en el segundo punto, lo compagino contra el que le corresponde para la parte de atrás en un punto deslizado. Y de ahí uno más. Y lo deslizo. Ya he unido los dos hombros y así es como se ve. Entonces así es como les debe quedar una vez unidos los hombros. Y ahora toca hacer las mangas. Yo ya tengo aquí de antemano unas mangas hechas que van a ir así. He montado 90 puntos para las mangas. Y de ahí, encima de esos 90 puntos, he hecho 8 vueltas para el ribete en punto elástico uno por uno. Que es punto de derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, ah, igualito que con, que con el ribete para el cuerpo, y luego le echo seis vueltas de punto delantero. Obviamente, punto delantero por delante y punto de revés por atrás. Yo ya tengo una pieza acá completa que he hecho de antemano para mostrárselas, entonces lo que voy a hacer es doblarla así para hacer una manga. Y de ahí unirla al cuerpo, así. He puesto un marcador acá en medio, exactamente a 45 puntos a la izquierda y 45 a la derecha. Este es exactamente la mitad para usarlo de guía. Entonces, 45 aquí y 45 al otro lado. Entonces, voy a empezar justo a la mitad, así. Y eso me va a servir de guía para saber dónde está exact exactamente el medio. Y voy a hacer lo mismo, voy a usar el mismo método, el del crochet. Ya saben que este es el método que a mí me acomoda, pero... Los que se sientan más cómodos con una aguja lanera o con cualquier otro método que sepan, bueno, pues siéntanse libres de hacerlo. Yo solamente uso este método porque a mí me parece más fácil y el acabado me parece más bonito. Entonces ahí unimos exactamente al medio y aprovechamos las, las hebras que quedaron sueltas de lo que hemos estado terminando las otras partes. Y ahí compaginamos la de adelante con la de atrás hasta unir todas las piezas y también unir los lados del cuerpo He unido ya las dos mangas y así es como se ve. Ven, ha quedado bastante parejo. Y lo que les quiero mostrar ahora para unir los lados del cuerpo y los lados de las mangas es un método un poco diferente, bien parecido, pero la única diferencia es que le vamos a hacer un cambio de color acá. Ven. Primero vamos a unir con el, con el verde y de ahí con el celeste. Entonces, vamos a hacer el mismo método, pero cambiando colores. Ahí también. Compaginamos el punto de adelante con el punto que les corresponde a la pieza que le compagina, ¿no? que le hace, le hace juego. Entonces, ahí con un punto deslizado. El segundo punto de adelante con el segundo punto de la pieza de atrás y jalo y cierro otro más y así una vez que he terminado ya toda la parte verde continúo con la hebra del celeste entonces no mezclo porque si no quedaría una unión con un color que no, no le calza y quedaría feo entonces cada pieza la uno con su color respectivo. Y así, uno por uno, compaginando los de adelante con las de atrás. Una vez que he terminado de pegar los lados y las mangas, lo único que quedaría es hacer el cuello entonces para esto voy a estar montando los puntos y yo me voy a ayudar de un crochet el cuello lo voy a hacer en verde entonces voy a estar montando los puntos en verde y listo y el segundo punto ahí van dos y así voy sacando los puntos desde cada uno de los puntos en celeste. Tiene que ser bien apretadito para que quede bonito y no quede todo suelto y quede parejo. Entonces jalo el punto en verde desde cada punto en celeste. He completado ya seis vueltas en punto elástico uno por uno. Y así es como se ve. Entonces ahora lo único que queda es disimular el último punto que nos ha quedado. Para esto lo voy a estar haciendo con una aguja lanera. Entonces con la ayuda de una aguja lanera voy a estar insertando la aguja de atrás hacia adelante en el primer punto. Este es el último punto que nos ha quedado y este es el primero. Entonces en el primer punto inserto de atrás hacia adelante. Y de ahí, dentro del último punto que nos ha quedado. Así. Y jalo. Entonces, de ahí regreso hacia atrás a través del siguiente punto. Y de ahí escondo los puntos. Ven, Tieno, tienen que hacer el resto del con todo el resto de las hebras sueltas también. Tienen que esconder. Las hebras y disimularlas como lo estoy haciendo. Y corto. Y así queda invisible. ¿Ven? Este es el fin del tutorial. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, por favor. Y nos vemos la próxima. Bye.